La aventura de la semana de MotoStudent ha sido un camino fácil. Ya para empezar, pues nosotros contábamos con Rocío Bultó, que nos ha estado ayudando con los diseños y los prototipos previos. Me acuerdo que una tarde, cuando volvía de la universidad, que de repente mi padre me dijo, Rocío, vas a correr carreras de velocidad, que es lo que se estaba soñando siempre desde que era pequeña, como ver MotoGP en la tele, pues igual, pero en eléctricas, una modalidad nueva. Me hacía una ilusión tremenda, porque es uno de mis sueños correr, y bueno, la noticia fue, casi no dormí ese día de la noticia, pero claro, me quedé un poco descolocada al ser eléctrico, porque yo siempre desde pequeña he corrido con motos, pues que de gasolina, ¿sabes? Conocí al equipo, que además de ser buenísimos ingenieros, son súper simpáticos. Y en la primera prueba probé la moto, como era el gas. Y al ser eléctrico, pues no lleva marchas también. Pero es como una sensación que se parece a la moto de normal, pero a la vez diferente. Y también, como está empezando todo esto, lo que me pareció a mí en todo el equipo es como cuando empezaron las carreras de moto, como estas clásicas, que al principio los equipos había buen rollo, los equipos, pues siempre ha habido competitividad, pero siempre se ayudaban. La primera vez que me subí a la moto no era ni la moto de carreras, era un prototipo, y bueno, a partir de allá conectamos muy bien con el equipo, con los ingenieros, y me hicieron una moto a medida. Y bueno, a partir de allá el equipo contó conmigo para hacer el mundial de MotoStudent. Unos meses antes de la competición tuve la desgracia que no pude correrlo porque tuve un problema de salud, y bueno, y los tuve que dejar ahí que se espabilaran ellos. Por suerte, Juan, pues ahí se implicó, como ha estado todo el proyecto implicado, y retomó las riendas, y bueno, dejamos la moto a manos de un piloto experimentadísimo que ha suplido, pues, nuestra juventud en todo este proyecto de desarrollar una moto desde cero. Y bueno, yo los propuse que, como alternativa, si querían contar conmigo, pues yo encantado de poder pilotar y poder aprovechar todo el trabajo de estos 2 años de ingeniería de esta moto. Y bueno, nos pusimos así de acuerdo con el equipo, y la semana antes estuvimos probando ya el prototipo de la moto en Barcelona, y llegamos al circuito de Motorland con la moto poco probada, pero yo valoro esta moto que tiene un potencial muy fuerte, se puede llegar a trabajar mucho con ella y poner a punto. En fin, hicimos lo que pudimos, hicimos unas pruebas previas en el día anterior en el karting de Motorland. No salió mal, no salió mal del todo. La verdad es que todo fue muy rápido. Esta moto se ha construido básicamente en un año, y tuvimos muy poco tiempo para hacer pruebas, ¿no? Entonces, durante las primeras pruebas, antes de la competición, nos encontramos con un problema con el freno de motor. Juan, está 50% esto, ¿eh? Ya para atrás, ¿eh? Y este problema nos persiguió hasta las pruebas dinámicas de la competición. Es decir, empezamos la competición y aún teníamos ese problema, que era un problema grave, que realmente
era perjudicial para la carrera y era, bueno, según nos comentaba Juan Volto, el piloto, que no se podía correr así. Entonces era realmente un reto el solucionar este problema y finalmente, justo antes de las dinámicas, que bueno, que al final es lo que te deja pasar hasta la carrera, nos echaron una mano los de la competición conjuntamente con otros equipos. Teníamos un problema con un archivo que se introducía en el inversor y lo acabamos solucionando y bueno, realmente la competición fue un poco así, ¿no? De ir encontrándonos con problemas y saberlos solucionar permanentemente hasta el final. Y eso, bueno, fue un poco pues, lo que nos generó también tanta felicidad, ¿no? El poder, a todas las adversidades que nos encontrábamos, pues poderlas ir solucionando paso a paso. Llega el momento y nos plantamos en Motorland, ¿no? Pues 2 años preparándonos para toda esa semana. Y la cosa pues, no pudo empezar mejor. Empezamos con los nervios de todas las verificaciones estáticas. Teníamos que cumplir una extensa normativa y pues ya de primeras solo nos encuentran un pequeño fallo que es solucionable en poco tiempo y por tanto pasamos las verificaciones estáticas sin más. La siguiente fase pues es toda la parte ingenieril, la defensa del diseño, la defensa del business plan y ahí la cosa continúa igual, ¿no? En el apartado de diseño los jueces, acabada la exposición, nos felicitan por el trabajo, nos dicen que tenemos un muy buen diseño, que optamos a una puntuación alta y en la parte de business plan pues lo mismo, ¿no? Muy buenas críticas, todo está yendo bien, esperamos tener buenas puntuaciones en esos dos apartados y la cosa va viento en popa. Veníamos de pasar las verificaciones estáticas y nos enfrentábamos a las verificaciones dinámicas. Un piloto de la competición cogía nuestra moto, daba una vuelta al circuito y nos comentaba las sensaciones. En este caso no fueron buenas, ya que detectó unas vibraciones en el basculante y nos dio 40 minutos para que solucionáramos ese problema. Y bueno, 40 minutos tuvimos que desmontar todo el tren trasero porque al ser un sistema coaxial, que es bastante complejo, pues esto implicaba desmontar la suspensión trasera, basculante y la caja de cambios y hacer los ajustes necesarios para que el piloto, una vez volviésemos a montarlo y volviera a dar unas cuantas vueltas al circuito, pues le gustara y tuviera buenas sensaciones. Y bueno, pues eso, en 40 minutos fuimos capaces de arreglarlo y de poner otra vez la moto a punto y por fin superar las pruebas dinámicas. Después de eso, estuvimos toda la noche trabajando para acabar de afinar el sistema con algunas piezas nuevas y poder dejarlo perfecto. Después de conseguir pasar las verificaciones dinámicas, pues empezaba la competición, ¿no? No tuvimos mucho tiempo para preparar esas pruebas y penalizamos sobre todo en la frenada, en que una mala configuración del limitador de velocidad hizo que en el speed trap, en vez de pasar a 80 como requiere la normativa, pasábamos a 100 y quedásemos últimos en esa prueba, ¿no? Bueno, fue un poco arriesgado por mi parte. Pero en la gincana y en la aceleración, ahí empezó a volver a remontar todo. La gincana, Juan Bultó consiguió un tercer mejor tiempo y en la aceleración un séptimo, ¿no? Con perspectivas a la segunda ronda de esas pruebas, pues estábamos animados en que podíamos mejorar mucho esos resultados. Y para ello trabajamos pues toda la noche. La mañana siguiente, justo antes de realizar esas pruebas, tuvimos una avería muy grave en el basculante y allí pues otra vez, ¿no? Nos vamos para casa.
Sacrificamos la segunda ronda de esas pruebas para solucionar el problema como fuere. Fue un día bastante complejo, porque ya no venía de solo aquel incidente, sino que ya veníamos de muchos otros incidentes y lo veíamos y cada día superábamos esos incidentes, ¿no? Llevábamos toda la noche sin dormir, preparando parte de un eje que teníamos que rehacer y bueno, y era en el momento de los entrenamientos y bueno, tengo la costumbre de cuando pongo una moto a prueba, pues probar los frenos y probar cómo funciona todo el sistema, si está todo bien sujeto, la rueda colocada, etc. Y bueno, y estábamos haciendo las pruebas y una de las pruebas es hacer rodar la rueda trasera y frenar con el freno trasero. Bueno, lo hice una vez y a la segunda vez que lo hice, al bloquearlo, se partió el basculante desde las inserciones, desde las terminales de donde se sujeta la rueda. En ese instante yo me recuerdo de hacerse un silencio sepulcral en el box, se cayó todo el mundo, la reacción de prácticamente todos fue mirar con cara de escepticismo la moto como no se habrá aflojado algo, se ha torcido y cuando te acercas y ves realmente que se ha salido de sitio la rueda trasera y dices vale, esto no se arregla durante una noche como hemos hecho hasta ahora. No nos cabía en la cabeza cómo había podido pasar eso, ¿no? Y nada, los primeros minutos fueron de nos vamos a casa, aquí se ha acabado todo. Y bueno, fue un golpe muy, muy duro de estar aquí arriba, ¿no? De estar muy confiados, de bueno, hemos mejorado durante toda la noche la moto y bueno, que justamente 20 minutos de empezar la prueba nos pase esto. Los primeros minutos fueron de esto, de bueno, venirse abajo, incluso sacar lágrimas, de bueno, nos vamos para casa, se ha acabado todo. Bueno, la solución, una de las soluciones fue llamar a Tomás de Mecanizados Jocis, que bueno, tenemos una relación, una muy buena relación, entonces le comenté lo sucedido, ¿no? Entonces me dijo que estaba en Tarragona, que estaba con unos amigos y que bueno, que ya lo miraríamos de solucionar, pensando él que lo podíamos solucionar al día siguiente o al otro. Entonces cuando le comenté de que no, que tenía que ser ese mismo día, ¿no? Finalmente se puso en nuestro papel, se puso en el trabajo que habíamos hecho. En un sábado, a las 4 de la tarde, este chico baja, abre el local donde tiene su empresa y sus máquinas y nos fabrica unas piezas nuevas. Entonces, bueno, teníamos solucionado esto a las 5 de la tarde. Aún quedaba mucho por hacer porque quedaba ir a buscar las piezas, soldarlas, que esta es otra, y aún volver hacia allí y mirar de reparar la moto, porque a las 8 del día siguiente teníamos que estar en pista. Entonces, otra persona, Hugo, de la empresa Ismotiv, en San Fritos del Bayas, pues se ofrece un sábado a las 9 de la tarde, bueno, de la noche ya, se ofrece a abrir el local. Y bueno, cuando le enseñamos cómo había quedado todo, se lo mira y ve que el basculante está ligeramente torcido y que no pintaba bien en el aspecto que de momento la pieza que habíamos hecho nueva no acababa de encajar y se tenía que manipular un poco más el basculante para dejarlo otra vez funcional, ¿no? Entonces se dispuso a hacer unos pequeños retoques y cuando conseguimos dejar la estructura del basculante más o menos derecha otra vez ya, que las patas, digásemos, apuntaban paralelas, se dispuso a soldarlas y nada, salíamos de San Fritos sobre las 10:30 a coger otro coche porque con el que bajamos desde Aragón se estropeó, entonces tuvimos que hacer una parada técnica y bueno, buscar a alguien que nos pudiese dejar un coche para volver otra vez hacia Aragón.
y a las 12:15 estábamos llegando a Aragón para dejar la maquinaria, bueno, toda la pieza nueva, a un grupo que se había ido a dormir antes, ¿no?, a expensas de que se pudiese volver a montar satisfactoriamente todo el sistema, porque desmontar el basculante implica desmontar todo el sistema coaxial con toda la complicación que conlleva afinar todo este mecanismo. Y entonces, bueno, eso, una parte del equipo se quedó volviendo a montar el basculante de la motocicleta y el grupo que fue a Barcelona, pues nos fuimos a dormir para, bueno, poder garantizar más o menos que todos pudiésemos dormir un poco. Porque, evidentemente, durante el día que nosotros habíamos ido a arreglar la parte rota, hubo gente del equipo que siguió con la ilusión de hacer pruebas, que no hacía falta el basculante, como la de montar y desmontar carenados, pues a pesar de tener la moto sin la parte trasera, ¿no?, la ilusión de conseguir poder participar a todo y no perder, digásemos, más puntos de los necesarios en la competición, o de no decir, mira, se ha roto, plegamos y nos vamos para casa. Yo creo que el punto este de todo el equipo, toda esta unión para poder continuar con el proyecto adelante fue el quid de la cuestión, ¿no?, de poder decir, bueno, pues mira, este equipo ha decidido no tirar por la borda 2 años de trabajo y se ha organizado de una manera espectacular un sábado por la tarde con la ayuda de otra gente, ¿no?, pero ha conseguido que con un punto tan crítico, tan fatal, en un instante muy malo, supusiera el recoger todo e irnos para casa con el bajón que sería el renunciar, ¿no?, a lo que has estado organizando durante 2 años. Pues en ese momento que estábamos al fondo, de muchos de nosotros un poco desolados por la situación, ¿no?, de, bueno, y esto, ¿cómo se arregla esto ahora en un sábado, ¿no? Pues bueno, cuando te das cuenta de que el equipo puedes contar con gente como con la que hemos compartido todos y cada uno de nosotros, es cuando aún te sabe mejor cuando ves que la moto luego puede salir a pista. Pues esa sensación es indescriptible, es una felicidad muy, muy grande. Conseguimos poder correr en los segundos libres, en que, pues, además era puntuable para la mejor velocidad punta, en que conseguimos marcar 176 km por hora, que era la cuarta mejor punta de la general, ¿no? Y ahí ya enfocábamos para la cualificación, ¿no? En esos libres, ya en el circuito grande de Motorland, empezamos a detectar, pues, unos problemas de calentamiento en las baterías en que teníamos que gestionar, ¿no? Y debido a eso, pues, tuvimos que abrir el battery pack para verificar que todo estaba correcto y a ver cómo podíamos solucionarlo. Ya sabíamos que había un problema con el tema del calentamiento de las baterías y por eso, en ese día que hubo todo este momentos de a ver qué hacíamos con el basculante, pues los electrónicos estuvimos acabando de diseñar un sistema para que en el dashboard se podía ver la temperatura de las baterías. Entonces, el objetivo era que, viendo esta temperatura, el piloto, Juan Bulto, pudiera decir qué potencia o capar más o menos el motor, digamos, para poder llegar a acabar la carrera, que era nuestro objetivo, digamos. Bueno, para conseguirlo también, como veíamos que el problema de la temperatura persistía, discutimos con Albufera a ver qué podía ser una solución, por ejemplo, a subir el rango de temperaturas. Y bueno, lo estuvieron hablando y al final sí que podíamos subir un poco la temperatura de corte a la que el sistema de gestión de baterías y de la temperatura de las mismas paraba la moto. Eso nos penalizó un poco en que no pudimos hacer todo el tiempo de cualificaciones que tuvieron los demás equipos o que nos hubiera gustado, ¿no? Pero salimos en el momento justo, ¿no? A mitad de entrenos conseguimos
terminar la moto y Juan Bulto y sus manos pues consiguieron que marcásemos el tercer mejor crono y que en la carrera saliéramos desde primera fila. Ahí pues, bueno, también fue uno de los momentos álgidos de emoción de la competición y donde pues muchos ya nos dábamos, siempre íbamos hablando, ¿no?, de que llegar hasta aquí pues ya era un éxito, pero siempre quedaba el queremos más. Y ya para finalizar el domingo, pues el gran día, ¿no? Dos años de trabajo para la carrera. Salíamos terceros, teníamos problemas de calentamiento en que en ese momento pues solo podíamos que gestionar, no podíamos solucionarlos, y en que también se trabajó pues toda la noche para poderlo gestionar, ¿no? Al final el objetivo era conservar las posiciones conseguidas. Sabíamos que en carrera no teníamos opciones de nada más que sea acabar y fuimos a eso. Gestionar para intentar acabar todas las pruebas de la competición y así fue. En la carrera fuimos el último en equipo en acabar. Salimos 15 prototipos, solo acabamos 10. De los 25 inscritos inicialmente en la competición, para que en perspectiva pues da valor al resultado final y ahí se culmina, ¿no?, todo, ¿no? Hemos conseguido diseñar un prototipo que funcione y que además poder competir en todas y cada una de las pruebas y conseguir un sexto puesto de la general de MotoStudent en que han participado universidades de todo el mundo y no podemos estar más orgullosos del trabajo conseguido. Al acelerar la moto, bueno, parece ser que el basculante no pudo soportar el par motor de la moto y tuvo un pequeño problema en el tensor del basculante que cogió, se destensó mucho la cadena y no pudo acelerar mucho la moto, pero bueno, con este problema no podía, la moto no podía correr, no podía ir rápido, lo rápido que tenía que correr, la moto iba bien, pero tenía este problema que no podía acelerar. Una gran experiencia. Yo he corrido muchas carreras de todo tipo, todas categorías, trial, motocross, velocidad, dirt track, en fin, muchas carreras. Esto ha sido una experiencia nueva para mí y me ha gustado mucho, ha sido una experiencia muy bonita. El trabajo en equipo, el esfuerzo,
y la ilusión. Esas son básicamente las tres cosas que me quedo. Poder ver realizado aquello que llevas 2 años preparando y que de una manera o de otra, al final lo acabas viendo y ves que lo que has construido, lo que has diseñado es real y que funciona. Y es donde ves realizado un proyecto donde has puesto mucha, mucha ilusión y donde ves, finalmente ves la criatura que se ha creado entre estas 20 personas saliendo a pista y realmente es cuando disfrutas la parte más tangible del proyecto. Ha habido momentos tanto de mucha alegría como momentos en que parecía que el mundo se acababa, pero bueno, se ha acabado demostrando de que al ser un equipo también compenetrado, pues hemos conseguido sacar adelante todas las dificultades que han salido y esto es, creo que es lo mejor. Fue una montaña rusa de emociones porque tan pronto pasábamos de estar contentos a estar tristes y pensar que nos íbamos para casa. Una semana con todas las emociones a flor de piel, pero bueno, siempre se hizo más ameno pues, que estar rodeado del equipo. Lo que más me gustó de esa semana en Motorland fue ver a 27 equipos volcados totalmente en una motocicleta como la nuestra, similar a ella, en un proyecto de 2 años y ver que la transición eléctrica es posible. Fue pues ver hecho realidad pues, un proyecto pues, ya muchas horas detrás y finalmente pues, conseguimos unos resultados pues, muy satisfactorios para ser la primera vez que participábamos. En ningún momento nos ha entrado en la cabeza la palabra fracaso. Siempre bajo cualquier circunstancia hemos tirado para adelante hasta el último minuto y al final pues ha tenido su recompensa, ¿no? En nuestro primer año de competición, la primera vez que participábamos en MotoStudent, pues hemos conseguido un sexto puesto en la general y eso nos llena de orgullo de poder decir que hemos participado en este proyecto y que lo hemos conseguido todos juntos.